Aquí está el maleante que me roba la cámara para grabar. Tomen agua. Hey guys. Blog 303, estoy en los cuarteles generales de Two Brains para una nueva reunión de ISDA. Estamos preparando todo lo que es el camino desde hoy hasta el 2020, porque tenemos grandes metas para el 2020. Entonces básicamente nos juntamos a conversar qué vamos a hacer y qué estamos haciendo y qué hicimos bien y qué no hicimos bien y todo eso. Así que esta es la reunión de ISDA, la Asociación de Diseñadores de Interacción, y... ¿O no llega nadie? Como que tengo algo de pegar. Todo lo verde es lo que tengo exterior. ISDA es la Interaction Design Association, o la Asociación de Diseño e Interacción. Funciona como del 2008 y su misión o objetivo es básicamente dar a conocer las disciplinas que tienen que ver o inciden en la experiencia de uso. Sea arquitectura de información, user interface, interaction design, watch and wear, bueno, eso. Y se divide por capítulos, es por comunidad, para que sea local, para que sea en verdad tú te juntís con otros gente que está interesado en este tema. Así que nosotros somos el capítulo de Santiago. También hay un capítulo en Viña, por si quieren. Tengo que presentar el COE y... tema muy, pero muy aburrido. Ya, salió todo perfecto. Sí, igual se aburrieron un poco los cables, pero... algo que le gustaría mucho a los ingenieros. De hecho, le pregunté a casa, que es industrial. Le encantó. ¿Qué canción está? Prueba de química. Prueba de química. Chileno. Reggaetón de nuevo chileno. Una prueba de química. Me voy de esta gente. Ya están muy desordenados acá, chiquillos. Bueno, ya sería todo, bro. Sí, adiós, nos vemos. Están muy desordenados. Nos vemos. Chao, chiquillos. No dejen de escribir, manda fruta. Adiós. Me podé las ramas porque ya estaba medio chascón y así gasto menos tiempo en la mañana. El diseño de interacción es una disciplina demasiado joven. Si alguien dice que es experto en diseño de interacción o en diseño de usuario, mucho del diseño de interacción y de la experiencia de uso está basada en el comportamiento humano. Básicamente la psicología, que ya de por sí es una disciplina aún muy joven. De hecho, conocí a un psicólogo que estaba haciendo testeos con usuarios, grabando terapias para demostrar que la psicología Gestalt era efectiva en el 2015. Entonces, por eso es muy importante que los que hacemos diseño e interacción hablemos de estos temas, porque así nos retroalimentamos. O sea,
hay mucha gente que ha estudiado este tema y qué sé yo, hay muchos nombres, mucha historia, desde la disciplina de la ingeniería, de la informática, del periodismo, de la bibliotecología. Sí, de la bibliotecología. Para hacer más grande el diseño de interacción, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Por eso yo tengo el podcast. Y en realidad yo estoy participando en esto porque vengo desde el amateur, desde el ser un entusiasta del diseño de interacción. No como Rots o la CEPI o otras personas que son académicos de este tema. Yo hago diseño de interacción porque me gusta, porque me pareció interesante, pero no tengo el bagaje académico que tienen mis colegas. En realidad, haciendo estas cosas, el único que gana soy yo, porque así absorbo de mis compañeros todo su conocimiento. Y sí, nos juntamos hoy día viernes a... No es viernes, ya es sábado. Con la JLA porque no pudimos el lunes. Y pucha que se hizo difícil la semana sin mi junta semanal. No hay un tema para este vlog, no hay una reflexión, solamente que fue una semana larga, con ganas de dormir y descansar, para celebrar a mi madre como corresponde. Este fue el vlog 303, suscríbase, active las notificaciones y no se olvide de dejar sus preguntas para el PAWA, que son todos los miércoles. A veces se atrasa un día, no hay gran problema, pero todas sus preguntas serán respondidas. ¿Cierto, suflito? ¿Suflito? ¿Suflito? Mírame, mírame. Mírame, mírame. Oh. ¿Qué haces, chamo? ¿Qué dices? ¿Cómo estamos? Muy bueno, muy bueno. Ya. Al fin me grabas. Se compromete a jugar a la pelota y no va. No. Oh, un problema, compadre, te lo admito. No.